Oye, ¿tienes un chicle? Eva. ¿Y condones no tendrás? ¿Para qué voy a tener yo un condón? Puta mierda, tío. Me has dejado en casa. Hostia puta, man, eres un flipado. No has follado en tu puta vida, vas a follar hoy. Antes Belén me ha dicho que van a Cosarios. Hijo de puta. Por eso vamos allí. Claro, tío, ¿no? Muchas gracias, señor. Total, no lo voy a usar por esta noche. Buah, tío, tengo un condón, podré follar. Esta tarde he visto unas botas. Tienes que venir mañana a verlo. Hostia, Ángel, es un cabrón. Luego me quedo yo comiéndome los mocos, joder. Será que te deja muchas veces tirado. Belén irá con las de su equipo. ¿Sí? Pues que puedes pillarte alguna y... Déjalo, tío. ¿Estará la Ainhoa? Claro. ¿Te gusta? No está mal, ¿no? Le faltan un poco de tetas, ¿no? Y a la Belén le pesa el culo, gilipollas. ¡Ah, no te rayes, tío! ¡Que esta noche follamos! Dame. Oh, ¡hijo de puta! Por favor. Pero esa mamá no puede pasar. ¿Pero por qué? Lo siento, no son adecuadas. Siempre entro con estas bambas. Fíjate, no, a ver, nos están esperando, ven. Sí, además, tampoco está tan mal. No es problema mío. Irá casi cambiarse. Pero tío, ¿a ti qué más te da? ¿Cómo que más me da, niñato? Después me las cargo yo. Escúchame, ahí dentro hay unas pavas que nos están esperando y además están muy, muy buenas, entiéndenos, joder. Apartado de la cola, por favor. A ver, vivimos en el quinto, coño. ¿Vas a joderlo todo por unas putas bambas? Aquí dejamos entrar, que no están tan mal. Son de marca, mira. Hostia puta. ¿Y ese pavo qué, tío? Lleva zapatillas de hacer footing. ¿Qué pasa, mochila? Todo bien, todo bien. ¿Qué, tío? Déjanos entrar, por favor. Vale, muchas gracias, ¿eh? Vámonos de este puto antro de mierda. Nos quedamos aquí un rato con la carita de pena y seguro que nos dejan entrar. ¿Pero qué va, tío? Si no te pasa de nosotros. Vamos, vamos. Gracias. Llevan una hora dentro y nos están esperando, tío. Es que tenemos que entrar ahí por cojones, hostia puta. ¿Llevas calcetines largos? No, ¿por? Yo sí, tío, son de mi viejo. Mira, mientras hablabas por teléfono he tenido una idea. A ver, tío, joder. Parece las alpargatas de mi abuelo, tío. En verdad era un poco el pego, ¿eh? Lo intentamos. Que me peguen un puñetazo por decirlo. Bueno, y saber que podríamos estar ahí dentro, tío. Pues a mí me gustaría saber qué está chupando tu Berencita. Esto no te hubieras comido en el rosco. Voy a mear. ¡Tío, ven!
tío. Qué fuerte. Esto es un puto complot, ¿eh? Es una señal. Es que tiene cojones la cosa. ¡Puso los zapatos de los cojones! Zapatos de pago. Aquí, tío. Hostia, déjame tu llave. ¿Por? Porque la mía no entra. Prueba a ver, tío, pero será inútil. Nunca se sabe, tío. Estas cerraduras son una puta mierda. Es que una pequeña, joder. La de la moto. ¡Cago en Dios! ¡Aparte, tío! Quizás haciendo palanca se abre la puta cerradura esta. ¿Qué va, tío? Esto es inútil. Oye, ¿ves esas tías? Pídeles sí. Un clip. A ver, Petao, ¿qué te crees? ¿Que eres MacGyver o qué? Joder, tu pregunta. ¿Y qué voy, tío? Y le digo, oye, ¿tienes un clipper al pelo? Pues sí. Perdón. Hola. Hola. ¿Tenéis un...? ¡Apártate, Johnny! Estoy hecho polvo. Oh. Somos gilipollas, mira. Quizás espera, tío. ¿Qué va, tío? Al igual cuela así. Ya verás tú. Y tú con las espargatas de mi abuelo. ¡Mar por culo! ¡Hostia! ¡Hijo puta, la esclava! ¡Joder! Tío, ya lo hemos intentado, vámonos a otra parte. Buah, tío. Lo siento, pero... pero yo me tengo que quedar. ¿Cómo que te quedas? Tengo que ver a Belén. ¡Hostia, puta manja, tío! Si nos estamos pasando de puta madre. ¿Tus zapatos? Bueno, da igual, me espero fuera y ya la veré. No, no, no. Nada. Al menos déjame mis calcetines, que los de mi padre están hechos por él. Ah, claro. Toma. Estoy dando un poco justas, ¿eh? Pero... bueno, un poco, pero aguanto. Toma, mi calcetín. Muchas gracias, tío. Hasta luego. Te han visto reventando los escaparates. Es verdad, no he hecho nada. ¿Te han visto? Yo solo iba a la discoteca y me ha asustado. Oye, que no tiene nada que ver. Que dice que iba para la disco. ¿Y a ese no lo conoces? ¿Ese no va contigo?
pídele la documentación. Venga, chaval, anda. Anda, que tus padres se van a poner contentos. Llamadita a las tantas de la mañana porque el niño de los huevos lo ha liado. Can't anybody see?